Consultoría Política. Proyecto Marketing Político. Fundamentos de la Estrategia. Cristina Cornejo Amaya es nuestra candidata a diputada por el FMLN para El Salvador en las elecciones del 2021. Cristina, vicepresidenta por Centroamérica de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género, es una gran defensora de los derechos de las mujeres y las minorías. Dos veces diputada por el Departamento de la Libertad. Período de campaña. Silenciosa, julio 2020, septiembre 2020. Reactiva, octubre 2020, diciembre 2020. Agresiva, enero 2021, febrero 2021. Progresista y feminista. Estrategias. Por su naturaleza, mixta. Por su modalidad, mar, redes sociales. Por su metodología, cuantitativa. Su lucha será firme contra la corrupción y siempre abogará por la independencia de poderes. Conducta partidaria MOP. Elementos esenciales: Facebook, Twitter, Instagram. Porque considero que en nuestro país, El Salvador, hacen falta soluciones inmediatas. Soluciones que nuestro partido va a brindarle a la sociedad, haciendo obras sociales, mejorando la economía, la educación y, lo más importante, la salud. Mi sueño es ver un país sin miseria, sin corrupción, y lucharemos hasta lograrlo. Hasta la victoria siempre. 2. War Room. Dirección y estrategias de campaña. El cuartel general se dividirá en tres ubicaciones guardando normas de distanciamiento social. La primera ubicación se situará sobre la calle Bernal y Toluca. En esta se situará el cuarto de monitoreo de redes, prensa, y se harán los análisis de la información que la escucha social y la inteligencia artificial recolecten de la web. La segunda ubicación será la del cuarto de exposiciones. Estará ubicado en San Salvador, en la colonia San Benito. Y la tercera ubicación será el cuarto de toma de decisiones, ubicado en Final Calle Almirador, edificio 40B. En nuestro equipo contamos con una experiencia de 3 campañas previas. Además, está integrado por un analista de datos de escucha social, un equipo excelente de producción audiovisual, un asesor político y un jefe de comunicación. Utilizaremos una herramienta de escucha social con inteligencia artificial para determinar el pensamiento de la masa y de esta manera elaborar los materiales que nuestra candidata utilizará. En nuestra estrategia utilizaremos tácticas ataque y defensa y operaciones especiales. En comunicación atacaremos por aire y mar, ya que en el marco de la pandemia las operaciones tierra quedan relegadas a un tercer plano. El presupuesto de campaña que nosotros tenemos es de $668,000. ¿Y cuál servirá para las 3 fases de la campaña? Silenciosa, reactiva y agresiva. Nuestra candidata Cristina Cornejo cuenta con un war room especializado en materia digital y política. 3. Activismo político para movimientos sociales. Movimiento 5 más. Se buscará acercarse a la gente y con afinidad a sus sueños y aspiraciones. Claro, objetivos con el movimiento activista 5 más, que existe en El Salvador desde 2003. Debido a las condiciones que El Salvador enfrenta, el movimiento resurge al interior de la alcaldía de San Salvador, territorio meta de la campaña, aunado al miedo que la pandemia COVID-19 ha generado. Y de acuerdo a los objetivos del movimiento, tenemos como nicho específico a la población de bajos recursos. Se filtrará la participación de un jefe activo del Waterfront, que a la par del financiamiento del 30% a la agenda del movimiento, genere un mecanismo de control y a la vez el sentimiento de autonomía para el movimiento. Además, se recurre a profesionales del Waterfront para adoctrinar las ideas activistas e identificar motivaciones que permitan generar compromiso para la entrega de resultados que estén acordes a la agenda de la campaña, así como lograr un adoctrinamiento constante para garantizar la lealtad del movimiento y el sentimiento de ganar-ganar dentro del mismo. 4. Lawfare y análisis político. Vulnerabilidades. Candidatos adversarios. Elisa Cristales, Partido Arena. Francis Abla, Partido Gara. Nuestra candidata. Cristina Cornejo.
En nuestra campaña existirá un War Room paralelo para la prevención del Lawfare, el cual estará monitoreando de manera constante los contenidos mediáticos de nuestra candidata para identificar los posibles ataques. Asimismo, se generará una agenda de riesgo para proteger y prevenir cualquier ilegalidad durante nuestra campaña. También identificar los actos ilegales de los adversarios para finalmente exponerlos en los medios. Cristina cuenta con una oratoria intermedia. Se desenvuelve muy bien en cualquier ambiente. Conoce los temas, tiene tácticas para debatir y defender su posición feminista, de libertad de minorías y enfoca su mirada en el futuro de cómo sería una sociedad igualitaria, donde no existe la opresión a la mujer y que ésta no pueda acceder a tantos beneficios como si lo pueden hacer los hombres. Hará un llamado a la población a la empatía con los que hoy son muy discriminados a causa de las creencias o culturas religiosas y que muchas veces han sido puestos a un lado. Con Cristina ya venimos trabajando hace unas semanas, martes, jueves y sábado, 2 horas diarias, lo que hace 12 horas a la semana para poder así mejorar su postura, el movimiento de sus manos, sus expresiones y forma de dirigirse a la población. También su capacidad de respuesta ante preguntas no pautadas o de preguntas que se pueden suscitar en entrevistas o diálogos con candidatos opositores. Y en 6 meses ella estará lista para mostrar y dar lo mejor de ella en cada presentación y diálogos con los salvadoreños, llegando a ser nuestra gran representante del Departamento de la Libertad. Espionaje político y campañas negras. Contaremos con espías internos que serán los responsables de informarnos cada detalle del War Room del oponente. A su vez, con espías liquidables encargados de sabotear la campaña del contrincante. En cuanto a la contrainteligencia, estaremos en constante análisis de los posibles espías en nuestra campaña sin desvincularlos. Más bien, se los usará para darle información falsa al oponente. Construiremos una estrategia de cyber, instalando Keylogger en todos nuestros equipos y a todos los celulares de nuestro equipo se les instalará software de monitoreo para evitar espionaje.